cuatro personas entraron a la cocina y uno tomó un pastel y dijo: Baruch ata Hashem Elokim Melech Haolam Bore Mineh Melonu. El otro contestó amén. El tercero tomó una mano y dijo: no, no contesta. Está error de contestar. No sabía por qué. Después tomó café y dijo: Baruch ata Hashem, Elokeinu Melech Haolam, Shehakol Nehiya Bidvaro. Otra vez el otro agarró la mano y dijo: no contestame. Ahorita la pregunta es: ¿por qué dijo de no contestar? Era picoro. Todo era picoro, sí. Era Juan, a lo mejor uno. Era Juan, no era Juan. Entonces, ahorita yo voy a contar a ustedes la historia. Está bien, la historia era de era Juan. No Juan, era Goy. El Goy dijo la baraja. Primero contestó amén, no sabía de Goy. El segundo que gritó, no, es Goy, no contestó amén. No se puede. La baraja necesita contestar amén. Puede, no tiene obligación. Puede contestar amén sobre Goy. Si dice braja completa, como nosotros dijimos, puede contestar amén. Así está escrito en la mamá de Simán Shetra. Entonces necesita contestar amén sobre Goy. ¿Pero lo tiene que decir la Shona Kodesh, el Goy? ¿Más de? Es otra pregunta, otra clase. Ahorita él dijo así. ¿Cómo lo dijo? Necesita contestar amén. Sí. En esta forma necesita contestar amén. Entonces ahora barajá, los dos barajot allá debe decir de contestar amén. ¿Sí? Si es el picorros, no. Es otro problema. Si es reformi, vamos a decir más claro, reformista, no contestar amén. Ahora si es goy, contesta amén. Si es conservativo, también es otra pregunta. Es otra cosa. Ahorita hablamos sobre reformista y sobre Goy. Goy contesta amén, reformista no contesta. Ahorita hay problema grave. Hay personas que se van a Estados Unidos, entraban a un restaurante y comen. Pregunta a ellos: ¿qué es este? El Mishurei Goyim. Dijo: no, el yudí prender el fuego, el goy poner sobre el fuego la comida. Preguntaron: ¿por qué ustedes permiten? Que está escrito en el libro de Jajam Obadiah de Chavei Da'at, está permitido. ¿Por qué permitido? Hay svek sveka. ¿Qué es svek sveka? Uno puede ser de prender fuego es suficiente. Y el segundo, se considera como sirviente, que está escrito en Hanarú. De sirviente, hay una opinión que dice de no considerar Bishurei Goyim. Entonces tenemos dos dudas, en Bishurei Goyim está permitido. Debo decir una cosa. Esto que es escrito en el Hanarú, sirviente, él habló sobre esclavo, no sirviente. La prueba es de dónde sacó a Shulchan Aruch, de Abet Yosef. Abet Yosef habló sobre esclavo, no sobre sirviente. Entonces, sirviente no está escrito en Shulchan Aruch. ¿Dónde sacaron sirviente? De otro lado, de otro Rishonim. Pero no está escrito en Abet Yosef, no está escrito en Shulchan Aruch. Según mi opinión, si hay opinión de no está escrito ni Bet Yosef ni Shulchan Aruch, no considera opinión, no puede con eso. Solamente que está escrito en Shulchan Aruch o Bet Yosef. Entonces este safek está, safek si hay safek. Entonces no tenemos safek. Quedó solamente un safek y también hay mucho contra este. Shulchan Aruch no trajo la otra opinión.
Entonces una persona de מחמיר en este asunto y no come, puede comer pan, אבל no come otra cosa, esta persona te va a alab, en el caso de